¿Qué fue lo que le dijiste, secretario? Que tenemos, este fin de semana tuvimos nosotros un foro, un curso-taller sobre el tema del salario, y que el tema de nosotros el salario es muy responsable. Nosotros estamos buscando incrementar el salario a través de la productividad, y que nos acompañó en este foro gente de talla internacional, como es el director para México y América Latina, Tomás Wissing, de la Organización Internacional del Trabajo, y que obviamente este tema lo tenemos que compartir con la Secretaría del Trabajo, con el mismo delegado, porque no vamos a dejar el tema de incrementar mejores salarios para los trabajadores, pero que lo queremos hacer de manera responsable a través de los procesos de productividad y un bono que genere. ¿Qué fue lo que te contestó él? Que está totalmente enterado, que se va a meter mucho de lleno en él, y que lo seguiremos platicando a través del secretario del Trabajo, del subsecretario Rafael Abante. En este ámbito, ¿cómo beneficiaría esta liberación de lo que es el salario mínimo a los trabajadores sonorenses que en Hermosillo que tú representas? Es la medida y la manera más rápida de poderle hacerle llevar incentivos. La producción es algo que está bajo el control de las empresas, pero que si esta logramos nosotros medirla a través de las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, podemos generar incentivos adicionales al salario, y esta es una manera de llevarle más ingresos al trabajador, también elevando la productividad, que genere beneficios para la empresa, pero que a su vez también genere beneficios para los trabajadores. Y este dinero adicional que se les entregaría sería a través del salario, que no causa impuestos, y que ni a la misma empresa le generaría más algún daño en impuestos. Te agradezco. ¿Cuántos trabajadores tiene afiliada la CTM en Hermosillo? Tenemos 35 mil compañeras trabajadoras afiliadas a la CTM de Hermosillo. Muchas gracias.